Como es de nuestra labor, la patrulla se trasladó a este pequeño pero pintoresco y tan significativo lugar de nuestro país, el municipio de Ojojona, un maravilloso pueblo que expone más de 400 años de historia. El nombre de Ojojona en lengua lenca significa agua verdosa. La historia de Ojojona se remonta al año de 1579, cuando se decía que fue fundada por un grupo de mineros españoles que llegaron a trabajar en las minas de oro y plata de la comunidad. El arte, su cultura y gastronomía lo hacen convertirse en uno de los destinos turísticos de nuestro país más atractivo, a tan solo 30 minutos de la capital hondureña. Popular y originaria artesanía elaborada por manos catrachas, oriundas de las raíces lencas, la vuelven muy afamada, además de ser creada con un barro negro único en Honduras, tomando en cuenta que más de 150 personas se benefician de la menestralía. Este lugar cuenta con tres iglesias, la más antigua data de 1823 y es la parroquia de San Juan Bautista, la cual cuenta con una infraestructura no reconocida de otras iglesias, dejada por los españoles en Honduras. Este típico y colorido rincón de nuestro país está ubicado en una zona con mucha riqueza forestal, por lo tanto no puedes perderte la caminata por los senderos y el popular puente Pusuco. Las ferias patronales, puedes pasarla en grande. Durante sus ferias patronales, una se celebra del 16 al 25 de enero en honor a San Sebastián y la otra del 20 al 27 de junio en honor a San Juan Bautista, que es su santo patrono. Conoce nuestra cultura, conoce nuestra Honduras y qué mejor lugar que Ojojona. Para La Patrulla, Wilfredo Maldonado.